Palabras, palabras y mucho arte nos trae Nushi Muntavsky, la señora arroba Nushi Muntavsky en Instagram, bella como siempre, que nos trae hoy, ¿qué nos trajiste? A ver, Roberto, una sorpresona. A ver qué sorpresa. Opa. ¿Por qué será? Porque tanto de hablar del pop y la puta madre. Terminala. Estoy repodrida de los artistas pop y sobre todo los que me escuchan. Después te cuento todo. Eso es una tarada. Escúchame. No, hoy voy a traer un clásico. ¿Viste cómo dicen? Volvamos, tenemos que ir. Clásicos, pop, clásico, moderno, no, un mira, poco de acá. Hasta te hice una grilla de los temas que voy a hablar durante el año. Ah, quiero. Bueno, qué, qué pesada que... Bueno, soy no prolija. Se le puede decir nada. Tenés que hacer todo lo que te traiga, hay que decirle, sí, qué lindo. Mostrame. Ahora te muestro el brazo en el baño. ¡Qué lindo! No, traje un clásico, esto que conocemos a todos, todas, todes, sí. Conocemos a la Gioconda. La tapa de la de Dulce de Batata. La de Dulce de Batata, la de... Vieron que es una pieza, pero es verdad, rarísima porque todo el mundo conoce a Leonardo da Vinci por la Gioconda. Sí. Tatati, un cuadrito de 77 por 53. ¿No? Yo nunca lo vi. ¿Dónde está? En el Louvre. Claro. Primer por eso, piso. Tendría que haber ido hasta Francia. Primer piso. Yo sala... en la lata de batata. Claro, yo lo vi en la lata de batata nada más. Sala 6. Igual aunque vayas a París, Francia, ¿qué? Está tan colmado de chinos, japoneses. Ahora y de no gente... sé. Sí, después de volvieron, todos con los barbijos, volvieron las multitudes. ¿Vos sabés que yo pensé que el cuadro era más grande? Claro. Me enteré hace muy poquitito. ¿Qué lo viste en el Louvre? ¿Cuándo no. estuviste en el Louvre? No, en el chino, que vi la lata de batata. Tapa batata. Pero pensé que era más grande, de otras dimensiones. No, es chiquitito y... Estuvo toda la vida rodeado de misterios, de quién era, si era el amante, si era... Si era él disfrazado de mujer. Exactamente, si era él transvestido, había toda una cosa, porque él es el señor Leonardo da Vinci. Que hacía, tenía una cabeza loca, que hacía un montón de otras cosas. De un montón, urbanista, anatomista, filósofo, dibujante, escultor, arquitecto, ingeniero. Todo eso... Todo eso, era un genio. Un genio. Un genio, por supuesto, tomado por la iglesia, como siempre. En un momento, el Renacimiento, estamos hablando de siglo XV, siglo XVI, casi XVII. O sea, el Renacimiento ocupa un lugar entre lo que fue la Edad Media, puro cristianismo y todo el convite, no, sin, todo muy plano y tu. Y la Edad Moderna, o sea, el momento del humanismo, donde se empiezan a cambiar las cosas, entra la ciencia, tiki. Hermoso momento para estar vivo y ser un creativo y ser una cabeza impresionante. Igual lo tenían medio guardado en un sótano. Ah, ya, ay, como Apolino, con todo, ¿cómo? El, con toda la Barbie. Igual que Apolino, ¿qué, no, ¿por no qué? Escuché esa parte. Primero porque era gay. Empecemos por ahí. Y el puto tiene que estar escondido. Sobre todo cuando... No, digamos así, que si a Humberto tuvo que ir a un juicio, yo tuve que salir de testigo por esto. Por hacer este tipo de chistes. Bueno, la cuestión es que la iglesia siempre trata de, primero, si hay alguien muy genio, retenerlo, cuidarlo y mantenerlo, pero esconderlo para que no lo agarren otros genios. Pero vamos, ¿cómo a hablar, para que no lo agarren otros genios? Para que no se lo roben, para que, para que no se lo robe otro, otra persona, pero digamos, y la iglesia te lo agarra primero. Te lo agarra, te lo encierra y te dice a trabajar. Y aparte era un tipo, como buen genio, muy aislado, muy, era ese, escribía ermitaño. Para, ermitaño total, tenía esa barba grandota. Pero un genio, escribía de atrás para adelante, hacía música, era poeta, o sea, era un loco. ¿Y con quién estaba? ¿Con quién compartía su vida? Con un asistente, que era su amante. Que se lo cogía. Y aparte, no solo eso, sino que era su modelo. Pensemos que en todo. Esa época no hay nada que estaba librado al azar. Todo se hacía con modelo vivo. ¿Es la Gioconda? Incluso la Gioconda. Por no. Eso quizás sería la Gioconda en su no, modelo no, vivo. La Gioconda después se... ahora les voy a contar cómo se llama con nombre y apellido. Pero sí, por ejemplo, San Juan, todos los trabajos que hizo en las pinturas de San Juan, en su amante. Ah, el amante. Claro, que la iglesia decía... ¿Y la iglesia le permitía tener el amante o hacía oídos sordos y miraba para otro lado mientras los escondían en el sótano? No, la iglesia no permitía nada, hacía oídos sordos porque él decía es mi asistente.
¿Qué va a decir? Me estás trayendo las pinturas con el pito. Viene conmigo. En la boca me trae. No sé, no me lo imagino. El hombre viene conmigo, si no, no me imagino tampoco garchando el genio. Me lo imagino más mirón, pero bueno, eso es su vida privada. Bueno, finalmente, en 1503, pinta este cuadro que se llama Gioconda o Mona Lisa, que la modelo se llama Lisa Gherardini, casada con un señor, estamos hablando de Italia, Florencia, casada con un señor Francesco del Giacondo, por eso de ahí ella es la Gioconda, que es como una deformación del Giacondo. Ella tiene 24 años cuando posa, ella es como la marida, la esposa de un señor de la nobleza, muy sencilla, pero... Muy dejada con el pelo. Es raro. Arreglate un poco, ya te lo dicen en la tele todos los días. Por eso también es un cuadro raro, porque en esa época, como bien decís, la mujer... Estaba más tapada la Gioconda. Eso si pertenecías a la alta sociedad. Capaz que el pueblo estaba como más, con un gorrito. La trenza. La trenza, coso, claro. El pincho con la jolo. Pero laburo. Te lo peinaban. Si sos de la plebe, te lo tenés que peinar solito. No usa los ganchitos. La plebe estaba... Pero la cuestión es que ella posa con sus jóvenes 24 años y él le sale una pieza rara. Él no se desprende de la Gioconda por 15 años. Tiene 15 años su obra en su sótano y la mira, y la mira y la retoca. Él usa una... ¡Ay, qué interesante! Tiene como esta cosa medio como la Evita loca, o sea, una pintura que él mira y visita todo el tiempo. Raro. La hace con una pequeña sonrisa, como un gestito que en ese momento las mujeres, o sea, no se ríen las mujeres, sonrisa, mi amor. Claro, ¿qué es esa pequeña sonrisa? Ese es el demonio, o sea. Que tenés el demonio en el cuerpo. Y a la vez usa una técnica que se llama esfumato, o sea, que es como un esfumado, lo que le da como un aura, o sea, es raro. No es una típica pintura renacentista. Que es como más tiqui 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 tiqui. La carita es la carita, la carita es la carita, la carita es la carita. Enigmático. Voy a mirar la foto en el Instagram de Nushi. Ustedes pueden hacer lo mismo si están al pedo. ¿Y por qué cobró tanta popularidad este cuadro? Te voy a contar. Una vez que pasaron los 15 años y él lo vende a la colección real de Francisco I, y ahí es donde se traslada a Francia de Italia. Menos la que tiene que ir. Puso la de Andy Warhol, puso a Dalí haciendo de la Gioconda. Es la primera, si tuvieras paciencia. Gracias. No, estás vos diciendo que el sol te está dando un guiño. Sí, pues ya estaba, me había tomado dos coponas. Es antes del sol. No. Antes del sol. No la había visto. Tenés. Incluso fíjate el paisaje. Si vos lo ves, hay un paisaje a la derecha y otro a la izquierda. Siempre hablaron de las dos mitades, que había una mitad y una mitad, que una mitad se ríe, la otra no se ríe. ¿Qué se habla de las dos mitades? Sobraba, pero sabés también. En el fondo sabés. En el fondo me haces bien. En el fondo me haces bien. Entonces, cuando queda en Francia, Napoleón, cuando invade en el 1800, se lo lleva. Dice, tráemela, viste, Napoleón tenía muy buen gusto con la obra, por eso saqueaba Egipto, saqueaba y se agarró la Gioconda para él. O sea, realmente es un cuadro que tiene algo enigmático y algo raro, o sea, es un cuadro diferente. Hasta que finalmente, en el 1804, va definitivamente al Museo Louvre. El Museo Louvre abre sus puertas en 1793. 300 años después de su creación. Exactamente. Entonces, hay varias copias. Otra cosa que se hacía mucho en el Renacimiento, todos los artistas, no solo el Renacimiento italiano, el francés, el alemán, es de un cuadro se hacen 10 cuadros iguales, los asistentes, los alumnos. O sea, si vos vas al Museo del Prado en España, hay una Gioconda muy parecida. Digo, también esta cosa como de reproducir un cuadro raro como si fuese un tema de estudio, que en los años se sigue pintando hasta el día de hoy. Muchas veces vas a escuelas y pintemos la Gioconda. Yo hice mi Gioconda también. Ah, sí, quiero verla, a ver cómo es tu Gioconda. Después te la publico. Baja de popularidad en el siglo XVII, XVIII, hasta que en el siglo XX, o sea, en el 1911... se la roban. Oh.
se la roban del Louvre. Del Louvre. Del Louvre, que si bien había un guardia de seguridad, pero todos los retratos iban el guardia de seguridad. Agotado, cansado. Durmiendo, un señor mayor que duerme. Ahora han cambiado mucho esos códigos de seguridad en todos lados. Pero en ese momento, ¿saben quién la robó? ¿Quién? Un argentino. Cierto. Che, te mando cierto. Un beso enorme, sí. Eduardo. Hemos quedado bien en el mundo. Es una editora argentina, te digo, argentina, argentina. Eduardo Valfierno. Un señor que junto con Vincenzo Perugia, que la tuvo guardada durante tanto tiempo. No, igual hay que reconocer, los argentinos tenemos muchos errores y lo que sea, somos un desastre, pero una inventiva, Eduardo, allá, no paramos. Leía, fue tan astuto lo que hizo, porque se la roba, nadie se da cuenta. Otra cosa que me encanta que pasó en el Louvre es el periodo en que estuvo el agujero, porque dejaron la obra entre un Tiziano y un Greco, el agujero con los cuatro tarugos del cuadro, fue récord de visitas. A mirar del una obra público. Que no estaba. A mirar el vacío. Como el vacío. Qué lindo, mirar el vacío, qué interesante. Bueno, es un gesto muy contemporáneo, si querés. Es como se adelantaron al tiempo, digamos. Ir a mirar, porque no es que mirás el robo, la obra recuperada. Sí, pero mirás el robo. Estás mirando un hecho que ya sucedió, pero que te dice que ahí pasó algo. Y ahí estaba ella, o sea, se armó como... Sigue siendo enigmática, siguió teniendo lo que tanto lo había atrapado a Leonardo da Vinci durante 15 años mirándola. Total, y a Napoleón también. La cuestión es que este señor Vincenzo trabajaba en el Louvre, era un guardia de, no, ni siquiera guardia, un señor de mantenimiento, con su guardapolvote gris, esta pieza no está pintada en tela, uno pensaría que es fácil enrollarla cuando uno roba. El cuadro, cuadro, te robaste está el cuadro. Está sobre, pintado sobre una madera, un álamo. Eso es un pedazo de madera, o sea que está bien, no es grande, pero es como este panelcito. Se lo coso, saca el marco, se lo pone adentro de su guardapolvo y se va y se va. Vincenzo, no, Vincenzo. Cortate los salamines. La vamos a usar para cortar a la salamín. Sí, la cuestión es que va Vincenzo, le dice, che, Eduardo, ya lo hice. Amigos. Amigos, sí, amigos, socios. O sea, el tipo le ofrece una fortuna, ya lo hice, ya la tengo abajo de la cama. Y Eduardo, el argentino, le dice, vos esperá, tranquilo, no digas nada, yo voy y vengo. El tipo, Eduardo, en paralelo... antes de que robara Vincenzo la pieza, manda hacer con un falsificador top de la época, 6 Mona Lisa. Y vende las 6 diciendo, esta es la original. Pero un recontra estofador. Argentino. ¡Argentina! ¿Viste que te ¡Argentina! Dan ¡Argentina! Es como un gol, es un gol de Maradona. ¡Qué golazo! Y entonces, en el momento que la prensa internacional dice, se robaron a la Mona Lisa, él llama 6 coleccionistas. Acá está. Ahora, ¿qué pasa cuando uno roba... La pieza se vende igual, ¿para qué quiere uno comprar algo que está robado? Porque bueno, después lo tenés que devolver de alguna así, o tenés que siempre guardarlo y nadie puede saber que lo tenés. En ese momento bien no sé, pero supongo, a ver, era una pieza muy importante, buscada por la policía, pero el coleccionista es un ser muy raro. Un día vamos a hacer un programa sobre el coleccionismo y por qué, o sea, como que hay un locura. Mercado negro. Muy, pero quiero decir, estos 6 coleccionistas, que era un brasilero y 4 norteamericanos, se la compraron. ¡Ah, Brasil! Se lo cogimos, para vos, puta. Lo cogimos de parado. Te sumiste 7 y la socó. Mirá, ahí está. Pero bueno, vos me preguntabas por qué, o sea, a raíz de ese robo, la Gioconda nunca más dejó de ir gente a ver ese cuadro, esa historia. O sea, finalmente... ¿Pero fue por el robo, fue por la historia, fue porque es un cuadro interesante? ¿Vos cuando lo viste como artista, qué te produjo? El cuadro está, primero está raro, porque siempre hay tanta gente que lo han puesto elevado, y lo han puesto atrás de un vidrio blindado, así, no sé, debe tener 6 centímetros, con lo cual, mucho los colores, todo, no lo ves muy bien. O sea, vira medio al verde. Me pasa un poco lo que le pasa a todo el mundo, menos a los chinos y a los japoneses, con cariño. No te enloqueces. Hay pinturas mucho mejores de Leonardo, de Miguel Ángel, digamos. Lo que tiene es eso, es como, lo ves tipo el freak, ¿entendés? Como pero es verdad que es la mitad hecha en una cosa, la mitad en otra, es verdad que puede ser un señor, y todo eso se supo.
hay muchas verdades que nunca están comprobadas. Estamos hablando del siglo XV. Lo que sí está comprobado es que es una pieza muy, muy visitada. Es una pieza reinventada por Andy Warhol. Paul Duchamp fue el que le puso los bigotes. Duchamp le puso los bigotes y la barba. Pensé que era de Dalí. No, Dalí se hizo él con la cara de él. Que yo hoy quería, pero no tengo el contacto con la gente. Yo te quería hacer a vos hoy de Mona Lisa. Diría. Pero ¿por qué no lo pedís a los chicos que llaman a los gente de a la gente de redes, que es uno? Te salió más Rogelio Roldán. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no llaman a la gente de redes? Es una persona que hace todas las redes de toda la radio. ¡Está loco! No, porque si no le doy una mano. Bueno, entonces, ha sido muy... Y se sigue visitando y sigue siendo una pieza reproducida. Yo creo que ya ni siquiera hay... Viste que hay piezas, tanto en la música como en la literatura, que una vez que pasa un cierto tiempo, tenés la libertad de ponerte la remera de la, o sea, sí, hay de todo, o sea, pierden, ¿cómo se llama eso? Como que es público, la imagen es pública, o sea, la puedes reproducir hasta el cansancio. Puedes hacer un libro y la tapa la pones a la Gioconda. No tengo que pagarle a nadie, a ningún nadie, derecho. Ningún ¿Qué derecho. Pasó con el Tano, con Giuseppe, Vicente, Vincenzo? ¿Cómo pasó? Él dijo que la tenía o lo encontraron. Bueno, Vicente pasa un tiempo, Eduardo no vuelve. ¿Dónde está? Eduardo pudo vender todas esas Eduardo obras. Vendió todas las seis que hizo. Se fue a vivir a Estados Unidos. Y nunca más lo vimos. Nunca más lo vimos, pero él, en un momento bien de argentino, no aguantó. Y un día le preguntan, ¿de dónde sacaste toda la guita? Y lo tuvo que contar porque si un argentino no cuenta cómo cagó a otro, no es tan argentino. O no cuenta quién se garchó. Claro, porque no se puede si no tiene sentido si no lo puedo contar. Bueno, entonces, no solo contó que había hecho sino que mandó en cana a los seis coleccionistas que se lo habían comprado. ¡No! Sí. Ah, un hijo de puta. Él le chupaba ya todo un huevo. Y ya había pasado mucho tiempo, había vivido mucho tiempo. Y él murió en el 31 viviendo en Estados Unidos, en Nueva York. O sea que habían pasado, que es unos 50 años, vivió como un rey. O sea que vivió perfecto, como un rey, y después contó la verdad. Contó la verdad. Mientras no fue preso ni nada. Vincenzo, que vivía en un cuartito, calentándose la cosita. Con la Gioconda bajo la cama, porque la escondió bajo de la cama. Con la Gioconda bajo la cama. En un momento él publica, mi amor, en un diario italiano... vendo cuadro, retrato, mi amor, está el diario, retrato famoso fiorentino. Lo fueron a buscar inmediatamente. Claro, dijeron famoso cuadro, ¿dónde está ti? Y pedía como si te dijese mucha guita. Y igual, no, pues no se aguantó. No se aguantó. Ahora, ¿cuál era la idea del otro, de Eduardo? ¿Lo iba a llamar en algún momento? Y creo que Eduardo se tomó el primer champagne y se olvidó. Sí. Pero bueno, finalmente va a la cana y lo tenía tal cual abajo de la... Igual le dieron de prisión, porque ¿saben lo que él dijo, mi amor, el Tano? Que él quería que esa obra vuelva a Italia. Tampoco era tan boludo. Era ningún boludo, ¿tampoco? Claro. Y la justicia... Y ahí los italianos dijeron, va bien, sí. Un héroe. Estuvo 5 meses en cana y después lo aplaudía. Vamos, Vincenzo. Italia, forza Italia. Pero bueno, esta es la historia de la Gioconda. Qué lindo lo que nos contaste, nos encantó. Es linda la Ahora historia. Cuando coma dulce de batata, lo voy a comer de otra forma. La voy a mirar más a la Gioconda. Me gusta. Y después vamos. Ahora vamos al baño. Vamos al baño. Dale, vamos. La vida al aire. La pop.